Pues ya estamos de regreso con nuestro amigo Néstor, narrador de historias, de tradición oral, la cultura, que bueno, la cultura es rica en tradiciones, en historias y lo que decías, en la magia, como le quieran llamar, de brujas, hechiceros, fantasmas. Lo que nos decías ahorita tras las cámaras, esa narrativa de historias hace que se que empiece a funcionar de alguna forma ese engranaje o sistema que se ha ido, digamos, oxidando de la comunicación entre personas, entre familias, sí, entre grupos. Creo que eso va, va por un lado rompiendo el entramado vincular de las sociedades, que es lo que nos mantiene vivas. El día que las comunidades humanas se transforman en meros montones de personas, sí, habremos dejado la esencia de lo humano de lado, digamos. Creo que esto de alguna manera es una tarea, digamos, de combatir esos procesos, no de combatirlos, sino de reactivar esos dispositivos sociales que nos sostienen vivos. Pero también hay más todavía. ¿Cómo te lo digo? Brevemente. En la quinta región de Chile, ¿sí? La gente campesina, cuando escucha de noche, muy tarde, balar a una oveja, salen a darle de comer y de beber. Y eso tiene que ver con una antigua historia, que no sabemos cuántos años tiene, pero que habla de Calchona. Calchona es un hermoso nombre que en mapudungún, la lengua de los mapuche, significa pelo alborotado. Calchona era una campesina que tenía su familia, amaba a su familia profundamente, pero tenía también una necesidad que nadie podía comprender, y era salir de noche a conversar con la luna, a bailar, a cantar a la luna. Lo hacía a través de una receta muy antigua que había aprendido de su propia abuela, y que era una pomada, una crema, que pasada por el cuerpo, la transformaba en el animal que ella quisiera. Ah, mira, en ella, un nahual, aquí le decían, claro, nahual, exacto, así, ¿sí? Exacto. Eso, ella siempre elegía ovejas, y en particular oveja negra. Entonces esperaba que su familia, pues daba de comer a su familia, la atendía, hacía dormir a sus hijos, y cuando toda su familia estaba durmiendo, ella se transformaba en oveja negra y salía a disfrutar de la noche por un rato. Luego volvía a pasarse su pomada y se acostaba a dormir como todos los días. Una de esas noches sus hijos se despertaron, justo cuando ella estaba transformándose en oveja, la vieron. Esperaron a que ella se fuera y les dio a los niños curiosidad. Entonces quisieron probar cómo era que funcionaba esa pomada. Se la pasaron por el cuerpo e inmediatamente quedaron transformados en zorros. Y entonces el padre se despertó escuchando llorar a dos zorros en la cocina. Salió, comprendió rápidamente qué era lo que estaba pasando. Utilizó el resto de la pomada que quedaba para volver a transformar a aquellos zorros en niños y se los llevó para siempre de su casa y abandonaron a su madre. Cuando Calchona volvió del campo, se encontró con que no solo ya no tenía familia, sino que ya no tenía pomada para volver a ser humana, salvo un restito que quedó en el fondo que hizo que solo pudiera pasárselo por la cara. Entonces Calchona es desde entonces una oveja negra con cara de mujer. Cuando la gente del campo la escucha balar de noche, sale a darle de comer y de beber. Y eso es un hermoso gesto de solidaridad con la oveja negra de aquella familia, a la que nunca pudieron comprender que su único defecto era el deseo de salir a cantarle a la luna. Mira nada más qué cosas, y toda una enseñanza, ¿no? Para... Pues eso es lo que quería decirte. Si conté esto, tiene que ver con, pues fue la primera historia que se me ocurrió, fue porque aquí estamos hablando de una memoria que no solo preserva los dispositivos para asegurar la supervivencia de las comunidades, el entramado vincular, sino también un conjunto de valores y de sentidos que son los que las comunidades han aprendido, quizás una generación tras otra, quizás por siglos, hasta por milenios, claro, y que han asegurado la supervivencia comunitaria durante todo ese tiempo, a veces aún en las condiciones más duras. En este siglo XXI, en el que fácilmente confundimos la felicidad con la capacidad de consumir más, estos valores nos hacen reencontrar con nuestra esencia más humana y, por lo tanto, nos hacen más libres de quienes nos venden esa tecnología que creemos es
la verdadera comunicación a la que aspiramos. O la verdadera riqueza de comunicación. Exacto. Porque, como dices, está mucha gente, o estamos ante los monitores, uh-huh. comunicándonos con lo que platicábamos tras las cámaras, que en una misma familia, a mí me ha tocado ver, y lo repito, que llega si el abuelito está en la tele, en su propia Exacto. tele, en su habitación, el nieto está con sus juegos, la adolescente está con el celular, claro. y la mamá cocinando con otra televisión, escuchándome en la cocina. Entonces hay comunicación, pero hacia afuera, Exacto. pero hacia adentro. No es un renegar de la tecnología. No, yo también paso la mitad de mi vida frente a una pantalla. Así, no soy una especie de sabio sentado en la montaña y nada por el estilo. Sí. Pero no es culpa de la tecnología, ni del televisor, ni del computador. Es de nosotros de saberlo administrar. Si no tenemos la capacidad de impedir que ese permanente aliento al consumo, que es la sociedad de mercado, nos aleje entre las personas, porque nos debilita. Y como todos esos productos de mercado son efectivamente ajenos, responden a una tecnología que deviene de ciertos centros de poder, entonces no nos estamos dando cuenta de hasta qué punto la tecnología está siendo utilizada para hacernos cada vez más sociedades esclavas. Y que somos esclavos, ya todos ahí, de lo que nos venden, de lo que nos anuncian. Exacto. Vivimos creyendo, digamos, que seríamos más felices si tuviéramos aquello o esto, digamos, que tratan de vendernos. Creo que estas historias preservan ese conocimiento acumulado de muchas generaciones que nos va advirtiendo que tenemos que ser capaces, aunque sea a través de la palabra mágica, de recordarnos que no estamos solos, que muchas generaciones de nuestras propias comunidades conviven aún con nosotros, a veces a través de historias, a veces de otras maneras. Y ahí están, además también. Y que ahí están esos saberes para auxiliarnos y fortalecernos cuando decidamos emprender el camino de ser más libres. Sí, porque eso de las tradiciones, ¿por qué te llamó más la atención lo de las tradiciones? Porque podrías hacer narraciones, pues de otro actuales, tipo, bonitas, de otro tipo, o historias creo que futuristas también incluso, pero... Yo mismo me hice esa pregunta mucho tiempo, hasta que empecé a entender que esta memoria colectiva cumple funciones vitales para la supervivencia humana, de las sociedades humanas, que estamos empezando a olvidar, hipnotizados o hipnotizadas, digamos, por lo que la sociedad de mercado nos vende. Estamos empezando a olvidar estos valores, estamos empezando a olvidar construcciones culturales que constituyen la esencia de nuestra capacidad de seguir siendo humanos en lugar de máquinas de consumir. Creo que eso es lo que las cosmogonías antiguas quisieron decir acerca de la palabra mágica. Hablar con un otro no es solamente simplemente intercambiar mensajes, SMS o contenidos estrictos. Es mucho más. Es poner en las manos del otro un pedazo de tu alma para que enriquezca la del otro y te pueda entregar la suya. Muchas veces las historias son el vehículo. Y las historias, además, así como ahorita nos hiciste el favor de narrar algo tan breve, pero pues tan interesante, emocionante, yo pude verlo en tus ojos, como al momento que lo estabas platicando, cómo te vas transformando, porque así hay que irlo viviendo. Y además, pues a lo mejor yo soy muy, digamos, fan, le podrían decir esa palabra, de nuestras tradiciones. Yo soy pro tradiciones ancestrales, culturales, porque cada vez que voy descubriendo algún conocimiento de alguna, de lo que sea de ella, siempre es admirable, trae una sabiduría enorme. Y además, pues todas, de donde sean, siempre las culturas son como las mismas bases de cualquier cultura: el respeto a la naturaleza, la ecología, como que de eso te va tomando conciencia, el respeto a, como dices, al escuchar. Claro. Es el traer, me parece, muchas veces, mira, Leonel Dianlaf, un poeta mapuche del sur de Chile, que tuve la inmensa fortuna de conocer y que me diera vuelta un poco la cabeza con sus propias historias, decía una cosa muy interesante. Decía: ustedes los huincas, es decir, los blancos, uh-huh. Creen que nosotros los indígenas conservamos nuestras tradiciones como una especie de manía de sujetarnos al pasado. Uh-huh.
Y él decía, nada más equivocado, eso, no tener la menor idea. Nosotros buscamos en nuestras tradiciones una filosofía, ¿no? Un folclore. Claro, sí. ¿Sí? Y cuando decías recién, bueno, pues el respeto por la naturaleza puede parecer una cosa muy lejana. Y ojalá nos demos cuenta tan pronto como sea posible de que no es así antes de que sea demasiado tarde. Porque el clima está cambiando en el mundo. Mucho. Y eso está costando vidas humanas. Y no esperemos a que toquen nuestras propias puertas para darnos cuenta de que alguna vez debimos ser más respetuosos con la naturaleza. Entonces, cuando las memorias colectivas guardan esos valores en forma de historias para que se nos metan en el alma e inventen mundos nuevos como el de Tepeu y Gucumazo, el de Ñamandú, dentro de nosotros mismos, lo hacen porque son herramientas de supervivencia. Como vivimos en una sociedad de mercado, nos imaginamos que la cultura es en realidad un conjunto de objetos a la venta, digamos, ¿no? Entonces creemos que ser más cultos es poder comprar más libros, ir más al cine, escuchar más música, lo cual no está mal, por supuesto, claro. No estoy diciendo que eso no sea. Pero la cultura no es eso. Es algo general. La cultura, ¿no?, para los pueblos ha sido y es una estrategia de supervivencia. Sí. Es guardar en una memoria colectiva para legarle a la generación siguiente las reglas que cada generación ha aprendido que mejoran su capacidad de vivir dignamente. Y como dice supervivir, o sea, vivir super. Y supervivir, ahí está, eso es muy interesante. Sí, vivir supervivir. Super, o sea, no supervivir de que no es sobrevivir en el sentido de, bueno, pues no ahogarnos del todo, digamos, claro, vivir sino super, vivir super, mejor, como dicen los pueblos andinos en Macausay, es decir, vivir bien. Que es un conjunto de reglas muy sencillas y antiquísimas que han asegurado que las comunidades aymaras y quechuas, por ejemplo, sí, sobrevivieran aún en las condiciones más duras y más terribles. Entonces, creo que necesitamos aprender esos valores, actualizarlos. No estamos diciendo que idealicemos el pasado o abandonemos toda actualidad. No. Es combinarlos. No olvidemos que hay un pasado y hay un conjunto de generaciones que nos han legado sus aprendizajes para que enriquezcan los nuestros y nos sirvan como herramientas de supervivencia en este que... Sí, como dice, supervivencia, de que a través de batallas, de inclemencias del tiempo, de guerras, de todo, han subsistido, y existen, y podemos aprender de ahí porque de alguna forma han funcionado y exacto, son vigentes, ¿verdad? Exacto. Nos vamos a ir a un corte, amigos, y regresamos.